Hola, buenas tardes. Así como les prometí hace mucho tiempo, les voy a grabar este tutorial del conejo pompón grande. Si buscan en mi canal, tenemos el tutorial de este mini pompón, pero vamos ahora a trabajar con el pompón grande. Espero que lo disfruten. ¿Qué vamos a necesitar rápidamente? Los materiales. Vamos a necesitar un color base que va a ser el de la piel. Vamos a necesitar dos colores de contraste, solamente el principal, que yo voy a usar ahorita este rosa para la ropita y este más fuertecito para el corazón, o ahorita voy a ver, pero voy a usar esta combinación. Vamos a necesitar un crochet, yo uso el 220 para esta hilaza de algodón de la marca Abuelita. Vamos a necesitar un par de ojitos de 9 milímetros, un contador de vueltas, ya saben, nuestra aguja de punta roma, unas tijeritas y relleno. Sí, eso es lo que vamos a necesitar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Primero, bueno, vamos a iniciar con nuestro anillo mágico y vamos a montar en él 6 medios puntos. Recuerden que si ustedes no tienen conocimientos básicos de la técnica amigurumi, pueden recurrir a mi curso básico de amigurumi que pueden encontrar en las listas de reproducción dentro de mi canal de YouTube. Entonces vamos a montar los 6 medios puntos y vamos a cerrar. Esa es la vuelta número 1. En la vuelta número 2 vamos a hacer aumentos en todos los puntos. Recomendaciones básicas, como siempre, siempre es coloquen su marcador de vueltas para que no se pierdan. Entonces vamos a hacer aumentos en todos los puntos para llegar a 12 medios puntos. Listo, para la vuelta número 3 vamos a hacer un medio punto y un aumento. Recuerden siempre marcar el primero para que no se pierdan. El total de puntos que debemos tener es 18 al terminar esta vuelta. Listo, y ahora vamos a pasar a la vuelta 4. En la vuelta 4 vamos a hacer dos medios puntos y un aumento. Recuerden que yo trato de grabar los tutoriales de una manera bastante rápida, entonces no grabo todo como tejo toda la vuelta, solamente les voy dando las pautas del inicio de la secuencia para que ustedes puedan ir pausando el video y puedan ir avanzando conmigo y no se torne aburrido y tedioso el tutorial. Entonces ahorita vamos a hacer dos medios puntos y un aumento para llegar a 24 medios puntos. Ya está nuestra vuelta 1, 2, 3, 4. Vamos a ir a las 5. La 5 va a ser simplemente de 24 medios puntos. Ahora nuestra vuelta 6 van a ser 3 medios puntos y un aumento para llegar a 30 medios puntos. Y así es como va a ir tomando forma la cabecita. Ya está nuestra vuelta 6. Ahora la vuelta 7 van a ser 30 medios puntos. Es decir, vamos a hacer un punto sobre cada uno de la vuelta anterior. Ya está nuestra vuelta número 7. Ahora la vuelta número 8 van a ser 4 medios puntos y un aumento para llegar a un total de 36 medios puntos. Listo. Ahora vamos a nuestra vuelta número 9 y vamos a seguir creciendo. Vamos a hacer una secuencia de 5 medios puntos y un aumento para llegar a un total de 42 medios puntos. Ok, ahora vamos a nuestra vuelta 10. La vuelta 10 igual es para seguir creciendo. Vamos a hacer una secuencia de 6 medios puntos y un aumento para llegar a un total de 48 medios puntos. Perfecto, ahora ya nuestra vuelta número 11 van a ser 48 medios puntos, es decir, aquí no vamos a crecer. Ok, ya ahora vamos a pasar a la vuelta 12 y vamos a volver a hacer una vuelta de crecimiento. Entonces vamos a hacer una secuencia de 7 medios puntos y un aumento para llegar a un total de 54 medios puntos. Ok, ya está nuestra vuelta número 12. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 7 vueltas de la vuelta 13 hasta la 19. Vamos a hacer 7 vueltas de 54 medios puntos y eso es lo que le va a dar el volumen a la cabecita del conejito. Entonces, nos vemos en 7 vueltas. Ok, ya terminé hasta la vuelta 19 y vamos a aprovechar para colocar los ojitos. Entonces, con esta técnica que yo utilizo, me gusta para poder abrir el huequito y no dañar el tejido. Primero vamos a ver, los ojos se van a colocar entre la vuelta 14 y 15, entonces contamos desde el anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, entre la 14 y la 15, en cualquiera de los puntos, con las tijeras cerradas,
y tocando por atrás para sentir la punta de la tijera. Voy a introducirla y voy a abrir ligeramente la tijera. Siempre tienen que fijarse de haber entrado bien en el punto porque si no pueden cortar el tejido. Esto es muy efectivo, pero hay que tener cuidado. Ya una vez que hicimos el huequito, vamos a colocar el ojito. Ok, y el otro lo vamos a colocar 8 puntos de distancia entre ellos. Entonces vamos a contar a partir de donde lo pusimos, vamos a contar los huequitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso quiere decir que en el noveno, ahí lo voy a poner. Entonces lo marco con la tijera cerrada, con mucho cuidado, sintiendo por atrás. Lo abrimos un poco y colocamos el ojito. Ya una vez que están colocados los dos ojitos, podrían poner ojos más grandes, estos son de 9 milímetros, pero pueden utilizar más grandes y vamos a colocarlos por la parte de atrás y vamos a continuar con nuestra vuelta 20. La vuelta 20 va a ser de disminución, ya vamos a empezar a disminuir, entonces la secuencia que vamos a hacer es de 7 medios puntos con una disminución para llegar a un total de 48 medios puntos. A mí me gusta utilizar la disminución invisible. Si no sabes hacerla, puedes ir a mi lista de reproducción del curso de Amigurumi básico y ahí te enseño, buscas cuál es el, son 15 videos, buscas cuál es el que dice disminución. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y disminución invisible tomando solamente la hebra de adelante del punto que sigue y del que sigue, nada más las de adelante, pasamos una lazada por las dos y cerramos el punto, ¿sí? Y de ahí nos fijamos de no entrar al punto que ya está disminuido. ¿Cómo lo podemos saber? Viéndolo desde arriba, tenemos que entrar a la siguiente cadena que se ve completa, no a la que se ve chiquita, que eso ya lo disminuido, ¿sí? Entonces vamos a seguir 7 medios puntos, una disminución para llegar a 48 medios puntos. Ya estamos, vuelta 20, ahora vamos a la 21 y vamos a hacer una vuelta de 48 medios puntos sin disminuir. Ok, ahora seguimos disminuyendo, vamos a ir hacia la vuelta número 22 y vamos a hacer 6 medios puntos y una disminución, ¿sí? Así es como se debe estar viendo tu cabecita, ¿sí? Entonces vamos a disminuir, vamos a tener un total de 42 medios puntos. Ok, ya está la vuelta 22, ahora en la vuelta 23 vamos a hacer una vuelta de 42 medios puntos, quiere decir que en esta ocasión no vamos a disminuir. Ok, y ahora nuestra vuelta 24, vamos a hacer disminuciones, vamos a hacer 5 medios puntos y una disminución para llegar a un total de 36. Ahorita sí ya vamos a ir disminuyendo en todas las vueltas y les voy a avisar en dónde vamos a tener que empezar a rellenar, todavía no. Ya está, ahora vamos vuelta 25, en la 25 vamos a hacer 4 medios puntos y una disminución para llegar a 30 medios puntos. Bueno, ahora sí, podemos empezar a rellenar un poco, pero no demasiado, porque no queremos que el relleno nos estorbe. Entonces podemos poner relleno hasta el fondo para que después no sea tan difícil meterlo por el hueco más pequeño. Pero con la ayuda de los dos dedos vamos acomodándolo hasta la puntita de la cabeza y vamos a poner hasta ahí. No debemos llenar hasta donde estamos tejiendo porque en el caso de que nos equivoquemos o dejamos muy cerca del relleno, se nos puede enganchar y si queremos retroceder o destejer, se va a anudar y va a ser terrible. Entonces ahora vamos a ir con la vuelta 26. Seguimos disminuyendo. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos y una disminución para llegar a 24 medios puntos. Ya está, ahorita podemos rellenar un poquito más. Sí, un poco más, igual sin que nos estorbe el relleno, pero podemos meterle un poquito más y vamos a hacer nuestra última vuelta de la cabecita porque es una pieza que se va a quedar abierta y la vuelta 27 va a ser de 2 medios puntos y una disminución para llegar a 18 y ahí vamos a terminar esta pieza. Bueno, así es como debe verse la cabecita. Yo aquí le hice un remate, no vamos a necesitar hilo para coser en esta pieza y aquí lo importante es seguir rellenando hasta que siento que la cabecita ya tiene la forma con la que tejimos, la forma que nosotros le dimos al tejer. Entonces, aquí una prueba para saber que todo está bien es aprieten la pieza
Y si ven que se deforma, entonces le falta un poquito de relleno, ¿sí? Si yo la ajusto y se deforma, nos falta relleno. Entonces hay que seguir rellenando un poco más hasta que esto ya no suceda. Y ya está. Esto es, se logra con pura práctica, el saber hasta dónde hay que rellenar, porque a veces rellenamos de más y se abren los puntos y se ve el relleno. Eso tampoco debe pasar, ¿sí? Entonces esto solamente vamos a tenerlo, esta práctica, haciéndolo 1000 veces y viendo cómo va quedando mejor, ¿sí? Entonces ya está lista esta pieza y ahora vamos a continuar con los bracitos. Para los bracitos vamos a utilizar el mismo color de la cabecita y vamos a hacer un anillo mágico igual de 6 medios puntos. Otra cosa que quería yo comentarles es que en caso de que ustedes no sean de las personas que les gusta seguir tutoriales por YouTube porque se desesperan, yo tengo todas las versiones de los patrones que voy presentando acá en mi tienda Etsy. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Y están en un precio súper económico y solamente es como para, digamos, es una pequeña seña, ¿no? Con respecto a lo que, al valor que tiene el patrón. El patrón viene en formato PDF con un montón de fotos, explicación paso a paso. Y bueno, eso lo pueden encontrar en el link. Ahora, vamos a continuar con la vuelta 2. Vamos a hacer un medio punto y un aumento. Si ven, no es la misma secuencia común de hacer aumentos en todas las, en todos los puntos. En este caso no vamos a llegar a 12, vamos a llegar solamente a 9 medios puntos y eso sería nuestra vuelta número 2. Ahora, de la vuelta 3 hasta la 10, es decir, 8 vueltas, las vamos a hacer de 9 medios puntos, ¿sí? Vamos a hacer 8 vueltas y ahorita nos vemos. Bueno, ya está, ya la vuelta 10. Ahora la vuelta 11 van a ser una secuencia una sola vez de 7 medios puntos y una disminución, es decir, solo vamos a disminuir un punto, vamos a tener 8 medios puntos al final de esta vuelta. Ok, ahora nuestra vuelta 12 van a ser 8 medios puntos, no vamos a disminuir en esta vuelta. Ok, ahora ya nuestra vuelta 13 va a ser otra vez de disminución, vamos a hacer 6 medios puntos y una disminución nada más para llegar a 7 medios puntos. Y por último, nuestra vuelta 14 va a ser de 7 medios puntos nada más. Ahorita ya solamente uno sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Ya una vez que terminamos, quitamos el marcador y ahora hay que rellenar. El bracito hay que rellenarlo un poco, pero vamos a necesitar solo un poquito. Entonces, en este brazo todavía entra el crochet, la parte de atrás, pero si no tienes este tipo de crochet, también puedes usar un lápiz que tiene el borrador o la goma atrás. Y con eso puedes empujar perfectamente el relleno. También hay gente que le gusta usar los palitos de comida china. Está bien, nada más siempre hay que hacerlo con medida, porque a veces como no sentimos, no lo estamos haciendo con el dedo, metemos demasiado relleno y abrimos, reventamos el punto del bracito y se ve todo el punto abierto, se ve el relleno. Entonces ya con eso, lo que estoy haciendo es rellenar muy bien la punta, menos aquí y acá arriba ya nada. Entonces ya una vez que tengo el bracito así, voy a aplanar ambos lados del bracito. Entonces, como quedamos con 7 medios puntos, pues más o menos voy a poder hacer unos 3 medios puntos atravesando ambas piezas. Entonces, entro por el lado de adelante y me voy hasta atrás. Atravieso ambos lados y ahí hago medio punto. Voy al que sigue y atravieso hasta el otro lado y medio punto. Acá hago el tercero y si ven, acá me queda un pedacito, entonces ese también lo voy a tejer, aunque sea nada más de ladito, un costadito, ahí. Entonces hice cuatro, está bien, está totalmente cerrado, hago una cadeneta y aquí sí voy a dejar un hilo largo porque lo voy a utilizar después para coserlo al cuerpo. Entonces vas a hacer otra de tarea, otra pieza igualita y ahorita vamos a hacer una orejita. Vamos a comenzar con el mismo color de la cabecita y de los brazos, un anillo mágico de 6 medios puntos y vamos a hacer la vuelta 2 de puros aumentos para llegar a 12 medios puntos. No se olviden de colocar el marcador. Este tutorial va a ser pues mucho más largo que el del mini conejito porque obviamente las piezas son más grandes. Igual estoy tratando de hacérselos lo más resumido posible para que sea algo llevadero y rápido y no sea tedioso, como saben, a mí no me gusta hacer tutoriales tan largos.
Entonces vamos a avanzar ahorita con la orejita y de tarea se nos queda hacer la otra orejita y el bracito. Ya está la vuelta 2. En la vuelta 3 vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento para llegar a 24. Ahí estoy mintiendo. Vamos a hacer la vuelta 3, va a ser un medio punto y un aumento para llegar a 18 medios puntos. Estamos haciendo el crecimiento normal, digamos, de una bolita, ¿no? Empezamos 6 medios puntos, 12 en la segunda vuelta y en la tercera vamos a tener 18 medios puntos. Ok, ahora sí, en nuestra vuelta 4 vamos a hacer secuencia de 2 medios puntos y un aumento para, ahora sí, para llegar a 24 medios puntos. Ok, ya está. Ahora vamos a nuestra vuelta 5 y en la vuelta 5 vamos a hacer una secuencia de 3 medios puntos y un aumento para llegar a 30 medios puntos. Recuerden que yo no tengo un estudio de grabación y grabo con la luz del día, entonces a veces va a ir cambiando la cantidad de luz. Estoy tratando de que sea bastante constante, pero es a veces inevitable. Pero lo único que me interesa no es que sea una super mega producción el video, sino que simplemente ustedes puedan apreciar bien todo. Entonces vamos a llegar ahorita en la vuelta 5 a 30 medios puntos. Ok, ya está. Ahora nuestra vuelta 6 va a ser de crecimiento. También vamos a hacer una secuencia de 4 medios puntos y un aumento para llegar a un total de 36 medios puntos. Ok, ya está nuestra vuelta número 6. Y ahora vamos a hacer 3 vueltas, las 7, 8 y 9, de 36 medios puntos. No vamos a aumentar. Entonces nos vemos en 3 vueltas. Bueno, así es como se debe estar viendo la orejita. Ahora vamos a la vuelta 10. En la vuelta 10 vamos a hacer 34 medios puntos y solamente una disminución al final para llegar a un total de 35 medios puntos. Ok, ya estamos ahora en la vuelta 11. En la vuelta 11 vamos a hacer 33 medios puntos y una disminución al final para llegar a un total de 34 medios puntos. Ok, ahora en nuestra vuelta 12 vamos a hacer 16 medios puntos, que es como llegar más o menos a la mitad de la vuelta. Vamos a hacer una disminución y luego 16 medios puntos más para llegar a un total de 33 medios puntos. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer 31 medios puntos y una disminución aquí. Si ven, lo que estamos haciendo es como que poniendo las disminuciones en diferentes lados para que no se noten todas en un solo lado y se deforme la orejita. Ok, ahora nuestra vuelta 14 va a ser 15 medios puntos, una disminución, 15 medios puntos, para llegar a un total de 31 medios puntos. Ok, ahora nuestra vuelta número 15 van a ser 29 medios puntos y una disminución al final para llegar a 30 medios puntos. Para nuestra vuelta número 16 vamos a hacer 14 medios puntos, una disminución, 14 medios puntos para llegar a 29 medios puntos. Ok, la vuelta 17 van a ser 27 medios puntos y una disminución para llegar a 28. Ya está, ahora la vuelta 18 va a ser 13 medios puntos, una disminución y 13 medios puntos para llegar a 27 medios puntos. Ok, ya en la vuelta 19 vamos a hacer 25 medios puntos y una disminución para llegar a un total de 26 medios puntos. Ya ahora nuestra vuelta número 20 van a ser 12 medios puntos, una disminución, 12 medios puntos para llegar a un total de 25. Ahora nuestras vueltas 21 y 22 van a ser de 25 medios puntos, dos vueltas sin disminuir. Ok, ahora nuestra vuelta 23 van a ser 23 medios puntos y una disminución para llegar a 24. Ok, ahora vuelta 24, en la 24 vamos a hacer 11 medios puntos, una disminución, 11 medios puntos para llegar a 23. Seguimos avanzando, ahora nuestra vuelta 25. Van a ser 21 medios puntos, una disminución para llegar a 22. Ok, ahora vuelta 26, vamos a hacer 10 medios puntos, una disminución, 10 medios puntos para llegar a 21. Seguimos, ahora vuelta 27, 19 medios puntos, una disminución para llegar a 20. Perfecto, ya casi acabamos. Nuestra vuelta 28 van a ser 9 medios puntos, una disminución, 9 medios puntos para llegar a 19. Ya en nuestra vuelta 29 vamos a hacer 17 medios puntos, una disminución para llegar a 18. Y ya para terminar la última vuelta, la vuelta 30, van a ser 18 medios puntos, ya no vamos a disminuir en esta ocasión. Ahora ya terminamos, ya no vamos a hacer nada más que esto, no se va a rellenar la pieza, la vamos a aplanar, vamos a juntar las dos partes y vamos igual que con los bracitos a atravesar ambos lados de la pieza y vamos a cerrar con medios puntos.
Si se dan cuenta, toda la orejita lo que hicimos fue ir disminuyendo de un punto en un punto para lograr que se vea la forma alargada y que no se vea como un globo. Entonces, esa fue la idea de ir disminuyendo un punto a la vez en cada vuelta. Entonces, vamos a seguir atravesando toda la pieza con medios puntos. Y bueno, este va a ser el final de la primera parte de este tutorial. Ustedes van a quedarse con la tarea de hacer la otra orejita igual yo, el otro bracito, y vamos a tener al final cabeza, dos orejitas y los dos bracitos. Eso es lo que vamos a tener a la final de la parte número uno, y ya espero mañana mismo grabarles la siguiente parte para que no se queden en suspenso. Espero que lo hayan disfrutado. Cualquier duda, por favor, déjenmela en los comentarios y yo me encargaré de contestarles lo antes posible. Que tengan bonita noche.